Este sábado la Comisión Interior de la Asamblea Nacional celebró una sesión extraordinaria para denunciar y repudiar las acciones por parte de la administración de Nicolás Maduro contra los manifestantes que han salido a protestar en toda Venezuela durante las últimas semanas. Ante este escenario, la parlamentaria Denise Fernández también confirmó que este sábado estaría siendo presentado ante los tribunales del Estado Guárico el secretario de Acción Democrática por el municipio del Socorro de esta región, Carlos Campos. Veamos. Y decimos un secuestro, lo cual venimos a denunciar desde la subcomisión de la presidencia de la Subcomisión de Derechos Humanos, porque no hay delito alguno que se le pueda atribuir a Carlos Campos y a su esposa, que también fue detenida ese mismo día. Ahora tenemos como conocimiento que a Carlos lo tienen en Valle de la Pascua, que hoy es posible que lo puedan estar presentando, pero son informaciones que hemos obtenido o que se ha obtenido de manera extraoficial, por cuanto ni los familiares ni sus abogados que colaboran y contribuyen en esta situación de defensa de los derechos humanos, de las personas secuestradas, de los privados de libertad, han podido tener acceso para hablar con Carlos y saber realmente cuál ha sido el trato que ha recibido, cuáles son los cargos que se le imputan, cuál es la situación real y verdadera de Carlos en este momento. Hoy no se puede dar cumplimiento a la Constitución. La protesta es un legítimo derecho consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hoy vemos cómo sencillamente protestar es un delito. Se ha criminalizado el derecho a la protesta. Hoy está soslayada nuestra Constitución. Por ello solicito a esta Comisión de Política Interior, ciudadano presidente, colegas parlamentarios, se produzca un pronunciamiento y sigamos profundizando en las investigaciones de este caso. En el desarrollo de esta sesión, los parlamentarios también denunciaron las constantes fallas, sobre todo en la distribución de gasolina en los municipios fronterizos del Estado Bolívar y Zulia. Para BPI TV, Luis Gabriel Patiño.